¿Cómo están? Después de muchas lunas otra vez. Ay, disculpen, la verdad es que he tenido flojera. Así de simple, flojera. Y ya, y nada, estoy acá volviendo a grabar el último video del año 2015. Acá todavía en la comodidad de mi casa son las 3, 3 de la tarde. Y ya, en un momento también estoy partiendo a hacer mi campamento de Año Nuevo, como todos los años, aunque bueno, hace 3 años que no estoy en Lima, pero vamos a ver cómo la pasamos hoy día. De antemano, les quiero saludar por Navidad, por Halloween, por todas las fiestas que han pasado desde el último video que grabé. Y nada, si me siguen en mi Instagram, si me siguen en Facebook, van a enterarse de puta que la... Para variar, siempre la paso de puta madre. Y bueno, pues no, entonces el tema del día siguiente... El tema de hoy es el siguiente. Planes para Año Nuevo. Primero, definitivamente, el Año Nuevo no es casi para los que pasamos los 20 años, 25 años, en mi caso 30. Ya deja de ser un poquito familiar. Salvo que, por ejemplo, en mi caso es un año con la familia, un año con los amigos. Este año no están mis viejos, se han ido de viaje, así que me toca con mis amigos. Y bueno, la mayoría pues trabaja, yo estoy de vago, como sabrán, sigo todavía hasta febrero, así que cualquier plancito me apuntan. Y el plan era, como todas mis patas salen de trabajar hoy día a las 5 de la tarde, no, 4 de la tarde, 5 de la tarde, entonces, y ingresan mañana igual a la misma hora, entonces, y algunos han pedido permiso, y es un feriado largo. ¿Qué podríamos hacer? ¿O qué podríamos...? Es mi primer año soltero, así que dijimos Cerro La Virgen. ¿Alguna vez han escuchado hablar de esa playa? Conocidísimo. Yo he ido varios años, pero siempre emparejado. Y este es el primer año que voy a estar en Lima y que voy a estar soltero y quiero ver qué se siente estar en un campamento gay soltero. Entonces vamos a ver qué me prepara. Y bueno, ahora les voy a grabar así en cortos nuestro trayecto. Y bueno, la playa queda en el 95 y medio, si es que no me equivoco, si me equivoco me corrigen. Panamericana Sur, a unos 15 minutos antes de llegar a Asia. Así que ahí vamos a ver cómo nos depara el viaje, a ver cómo nos va. Voy a tomar fotos, voy a grabar también mientras manejamos y a pasarla de puta madre, gente. Ya saben, sigan el video y vamos a ver las ocurrencias de Cerro La Virgen. ¿Qué tal, gente? Bueno, ya estoy en mi carro, ahorita abre la cochera y nos vamos al sur. Voy a recoger a mi pata y a ver, ya está llegando a la bolichera, así que en el trayecto estamos ahí transmitiendo. Aquí al Hola. negrito peruano, al famoso Coco. negrito. ¿Cómo estás, Hola, ¿cómo negrito? están? Ya estamos tanqueando, ahora nos vamos al sur. Hola, acá manejando al sur. Estamos a 80 kilómetros por hora, así a veces panorámico, dice. El tráfico está así a las... ¿Qué hora es? Siendo las 6 y algo de la tarde. 6 y algo de la tarde. A ver, explica, dice. Yo voy a manejar. Ya, les cuento que siendo ahora las 6 y 45 de la tarde, el tráfico está tal como se los voy a mostrar. Está despejado. Está despejado, estamos avanzando Sí, bien. para ser 31, que todo el mundo se está alocando por salir de la ciudad, está perfecto. Disculpen la mano, está perfecto para una salida. Bueno. Nos falta una hora de Una viaje, hora, Prox. aproximadamente una hora de viaje. Ya, y ya, y de ahí estamos conectando. Sí, solamente hay que tener un poco de paciencia y disfrutar del camino. La cosa es llegar de día, pero creo que no la vamos a hacer. Sí, por lo visto, vamos a llegar de noche a la playa, a acampar, para variar. Vamos a ver qué tal está la movida después de años luz que vamos a la playa Cerro La Sí. Virgen. Más que playa Cerro La Virgen, a la playa en general. Y es que nosotros somos Vicente Versión Bajadetos. majadeta, sí, estamos de la provincia imperial. Es que nosotros somos Es que del... somos un par de cusicoyos, somos un par de distritos alegres. De justas alegres. Alegres. Ya.
Ok. Y siendo, llegamos siendo ya las, siendo las 8:33 de la noche, estamos entrando 2 horas exactamente. Ya, llegamos a Cerro La Virgen. ¿Por qué llegamos? A Cerro Yo. Cerro Yo. Sí, tu cerro, definitivamente. O al burro. Pero su cerro. Les cuento, 2 horas exactamente nos tomó para llegar hasta aquí. Hemos visto un atropellado. Hemos visto atropellados en medio de la pista. Nos duele el culo por estar sentados. Está cerrado, con joda. Y ahora. Fuck. Primer, ay, cara. Tenemos una tranquera. Y ahora. Ahora creo que tendremos que retroceder. Vamos a. Loca, loca, viciosa, que le gusta la playa.